la familia a que no sabéis de dónde vengo. Vengo de hacerme las uñitas. Vengo súper contenta porque al final me decidí a hacerme las uñas. Porque, no sé, yo estoy en el trabajo y yo casi siempre estoy, bueno, casi siempre, no siempre, a no ser que entre antes, cuando entro por las mañanas, que es para reponer la mercancía, yo estoy siempre en la caja. Y yo, por lo menos, yo soy una persona que cuando voy a comprar algún sitio, yo me fijo en las manos de la dependienta, en la que me está cobrando. Y la verdad que a mí las uñas no me duran nada, las tengo siempre súper mal. Si me las pinto, aunque me eche el Toscoa, al día siguiente las tengo esconchadas. Entonces al final termino por no pintármelas. Y no sé, estaba nada más dándole vuelta, y al final me he decidido, digo, mira, me las voy a hacer. He vuelto ahí al sitio donde yo me las hacía siempre, que es a mi amiga Ana, que las hace, ella las hace en su casa, ella es autónoma y ella trabaja en su casa. Y yo me la hacía justo antes del tema este del COVID, de la pandemia, me la hacía allí y la llamé y me la he vuelto a hacer. La verdad que vengo encantada, mirad qué bonita. Ahora, de todas maneras, os la enseño mejor para que la veáis mejor. Me la he puesto así, como en un color maquillaje. Hemos mezclado dos tonitos, un rosa más maquillaje y otro más clarito. Y la chiquitita en rosita clarita con purpurina. Vengo súper encantada, la verdad. Y ya es que las manos parecen otras. Y más cuando una está de cara al público. Y digo, mira, no lo voy a dejar más, me las voy a hacer. Que la verdad que es que parecen otras. Que estoy súper contenta con mi uña. Y nada, por eso empezar el blog. Digo, bueno, les voy a enseñar mi uñita. Ahora me voy a poner a hacer de comer porque son ya las 2:45. Pero bueno, como los niños no llegan del instituto hasta las 3, voy a hacer una cazuelita de fideo porque Paco ya se fue a trabajar. Y nada, después por la tarde quiero ir al centro comercial porque seguramente la semana que viene vayamos a conocer el niño de mi comadre. Y quiero ir a comprarle algún trajecito. Así que nada, chicas. Me voy a hacer la comida corriendo, que si no esta gente cuando vengan del instituto vienen enmayadito. Mirad, chicas, que os enseño la uñita más de cerca. Mirad qué bonita. La verdad que Ana tiene unas manos. Pasé las manos. Pasé la uñita. Mirad qué bonita. Le he dicho que no me la hiciera muy larga porque como no estoy acostumbrada, digo, vaya cara, yo no puedo coger bien el dinero del cajón cuando estoy cobrando. Así que me la he hecho así cortita, cuadradita y genial, me ha gustado muchísimo. Ya estamos con la puesta a punto. Ya también he pedido cita con la pelu, que ya me hace falta también otra vez echarme el tinte. Y nada, hay que cuidarse un poquito, chicas. Bueno, chicas, pues ya están los fideitos echados, esperando que terminen de coserse. Ya mismo vendrán los niños del instituto, son ya las 3:45, y echar los fideitos y las papas cortaditas en gajos. Esta vez no le he echado carne, porque como el único que le gusta la carne, la verdad, es a Paco. Y como él esta semana está de tarde y él come antes de irse, él no ha comido hoy cazuela fideo, pues no le he echado carne. Lleva sus papas, sus fideitos y su gambita. Y nada, por si os interesa, vaya, yo la cazuela de fideo la hago muy básica. Bueno, yo es que tengo mi receta de lo que es comidas caseras, suelen ser las que hacía mi madre, que yo, pues cuando me casé, yo creo que como casi todo el mundo, mi libretita con todas las recetas de mi madre. Yo, es verdad que algunas le he ido añadiendo cosas porque he ido aprendiendo. Y bueno, yo lo único que hago es un refrito con tomate, pimiento, cebolla, ajo. Y también una papita chiquitita, también se la corto en gajo y todo eso lo hago el refrito con un poquito de sal. Y cuando ya justo lo voy a quitar de la candela, le echo un poquito de pimentón picante, que me gusta ese puntillo que le da. Y bueno, después ya lo bato todo, lo echo a la cacerola con su agua, le echo una pastillita de ave cream, un pelín de pimienta molida y o bien una carterita de azafrán o bien un poquito de colorante, lo que tengáis ustedes, lo que os soláis utilizar, pero muy poquito, simplemente para que le dé el colorcito. Y ya está, ya cuando he hecho los fideos,
las papas cortaditas en gajos y después ya cuando ya están los fideos casi hechos, pues le añado la gambita. Cuando Paco come cazuela de fideos, pues también le echo carnecita, le suelo echar unos cuantos trocitos de carne del pavo a taco que compro en Mercadona, en fin, porque a él le gusta con carnecita, que tenga más condimento la cosa. Y nada, chicas, eso os cuento. Voy a rellenar, que se me ha gastado los fideillos, los voy a rellenar. Y poca cosa más. Mirad, os quería comentar, a ver si os lo enseño, porque antes de irme a la uña, he estado pasando la aspiradora, como todos los días, y digo, ya por lo menos me dejo eso hecho. Y después he probado, yo llevo con la aspiradora esta en agosto hace un año. Me la compré en agosto del año pasado. En agosto hice un año que la tengo. Y yo jamás había probado lo que es el cacharrito que trae para que se lo enganches a lo que es el rodillo, la aspiradora. Y es para fregar. Tiene como un cacharrito para que tú le eches el agua. Yo le he echado agua y nada, un chorreoncillo muy chiquitillo para fregar el suelo. Le he echado el sanitol este que yo utilizo para limpiar, pues le he echado un poquito que también sirve para fregar. Y bueno, lo ha dejado bien. Es la primera vez, ya os digo, que lo utilizo, porque yo siempre paso la aspiradora y después me es más fácil, como yo digo, un fregoteo. Voy más rápido y se queda perfecto el suelo. Pero no sé, tenía yo la cosilla esa. Digo, mira, si cuando paso la aspiradora, a lo mejor no todos los días, pero un día sí, un día no, le paso eso, pues quiera que no, el suelo se mantendrá todavía más limpio hasta que frego, porque yo frega no frego todos los días. Suelo fregar 2 veces en semana. La semana, la verdad, que voy muy apurada, frego una nada más. Porque yo cuando frego la cocina casi siempre le doy un repasillo lo que es a la zona de donde está la tele y eso, que es donde esta gente suelen comer y cenar, porque yo lo hago en la cocina, pero ellos sí suelen hacerlo en el salón, y aunque es verdad que no suelen manchar mucho porque van con su bandejita o lo que sea, pero siempre un fregoteillo ahí, nada, pasarle la fregona para que se quede eso perfecto. No sé si os está viniendo el humillo y os está molestando a lo mejor el humillo de la comida, yo creo que no. Bueno, sí, creo que está viniendo el humillo. Bueno, eso, y lo he pasado, pero no sé, no me convence. La ha dejado bien, pero creo que se queda como un pelín de robalillo. No sé, os lo voy a enseñar tras luz. Lo voy a probar una segunda vez. Si veo que no me convence, no lo utilizo más. Porque yo he visto que la gente utiliza lo que es la tipo conga, las que van solas redondas y lo dejan muy bien. Pero esto, al ir haciéndolo tú, no sé, no me ha convencido 100%. Os lo voy a enseñar a ver ustedes qué opináis. No se ven muchos roales, pero yo que soy muy bella para esas cosas, no me la he dejado 100% como me gustaría. Chica, lo estoy intentando grabar, pero es que no, que va, no se aprecia. Se ve lo que es mucha claridad del trasluz en la cámara y no sé, ustedes veis como una mancha ahí de claridad delante del mueble, pero yo en el tra yo aquí mirándolo sí lo veo. No sé, no se ha quedado, hombre, no es que se haya quedado mal, pero no se ha quedado 100%. En algunos sitios se quedan como roales. No sé si es que yo no lo he hecho bien, no tengo ni idea, pero no se queda como a mí me gustaría. No sé si ustedes tenéis aspiradora y lo utilizáis. Dejármelo por comentario, o es que a lo mejor no le debería de haber echado ningún tipo de líquido, simplemente agua sola. No sé, dejármelo por comentario si ustedes utilizáis este tipo de aspiradoras con el fregado, pero no las que van solas, sino las que son manuales, las que le das tú. Bueno, chica, pues esto ya está. Mirad qué pinta. Tiene mi cazuelita de fideo. ¿Verdad que esto no se lo salta un galgo? Madre mía, qué pintorrón. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Bueno, chicas, pues ya está la cocina recogida. He llevado a Elena al balonmano y voy a aprovechar y voy a planchar, porque al final no me voy a llegar al centro comercial, porque lo estaba pensando. Hablé con mi comadre y este domingo ella no puede porque ha quedado. Entonces digo, contra más pronto le compre las cositas, después si tiene que devolver algo porque no le guste, porque lo que sea, el ticket va pasando, porque eso solamente tienen un mes para poder descambiarlo. Así que digo, bueno, cuando ya sepa exactamente cuándo me va a llegar, si es el fin de semana que viene o lo que sea, pues ya se lo compro más cerca de la fecha que vayamos ahí a verla. Y nada más, así que yo creo que me voy a poner, voy a planchar dos o tres cosillas. Y voy a editar un vídeo que es una compra de Mercadona, que ya hace tiempecillo que no subo. Y este domingo tenéis compra de Mercadona. Y la verdad que la compra de Mercadona es, como dice una compi que yo sigo, es la muerte a pellizco. Porque a lo mejor tú grabas un blog o grabas otra cosa y cortas a lo mejor si hay algo que, por lo que sea, te has que cortar de algo que diga, de lo que sea que no te guste. Pero la compra del Mercadona es todos los productos, es ir cortando, o sea, ir cortando, ir metiendo precio y buscándolo en el ticket y tachando. Imaginaros,
más coñazo, vaya. Así que nada, me voy a poner, voy a ver si le meto un buen tirón. Yo con dejarme la mitad editado, ya me doy por satisfecha. Ya mañana edito la otra mitad y ya lo dejo programado para el domingo. Así que ese es mi plan de tarde.